Gio Colonna en Voltaje Electrónica. Estás escuchando Voltaje Electrónica. If you know what's good for you, shake up all your attitude. I'm a little gratitude.
Freedom, that terrible word.
sending the Undertaker. Yes, sir. Thank you.
something is missing that I can't find in my everyday life. And I'm here as long as you're with me. So move, girl, together we shine. So stay close. Something is missing. Something is missing that I can't find in my everyday life. And I'm here as long as you're with me. Feet.
tenerlo. Bienvenido nuevamente a Voltaje Electrónica, Gio. Muchas gracias, Charlie. Para mí también es un placer estar acá, feliz, contento de tocar aquí en tus equipos. Plena recuperación. Todo el mundo sabe que pues tuvo un accidente ahí hace un par de meses atrás, pero yo lo veo súper bien. Bueno, ya un año y siete meses voy y sí, mejorando cada día con fuerza, con entusiasmo, con alegría, con la música que también me ayuda mucho en salir adelante de todo esto. Y acá estoy ya con ustedes dándolo otra vez en la lucha. Yo creo que eso es pieza clave fundamental de esa recuperación, la música, ¿cierto? Total. Sería imposible sin ella. Total, total. Es más, cada vez que puedo mis publicaciones, lo coloco porque fue así. Me agarré mucho de la música, de Dios obviamente, pero en todo este tiempo que tuve para pensar, para de ocio, si puede decir así, porque estaba totalmente mal, lo dediqué plenamente a la música, y la música saca adelante también a todo el mundo. Es cierto, justamente hablemos de eso, que volvió como reactivar su carrera, su artista, su carrera como artista, como DJ. Inicia como duro ese proceso otra vez de volver a arrancar, o él sintió el apoyo total de la gente, los clubes, ¿cómo fue ese reencuentro de nuevo? Fíjate que pasó algo muy curioso. Antes del accidente me iba bien, gracias a Dios, y después de todo este tiempo que estuve perdido de la escena, cuando volví fue algo como mágico. Yo todavía no podía entender qué pasa, pero como que algo salió de mí, no sé, que hizo que ahora la gente le guste mucho más mi música, y gracias a Dios me está yendo ahorita mejor que antes. Y eso fue de las cosas lindas y bonitas que me dejó este accidente, y lo recalco siempre y lo digo siempre, porque es algo increíble que después de todo esto que me pasó, ahorita como el ave fénix, si se puede decir, salí con toda, y gracias a Dios aquí estamos felices y contentos. Está viviendo en Barranquilla, me contaba pues cuando estábamos fuera de cámaras, ¿cómo ha sido? Pues usted es barranquillero, su ciudad natal, pero antes estaba en Bogotá, como ese regreso ahí, me imagino que ha sido importante también para su recuperación. Sí, Charlie, yo he vivido prácticamente toda mi vida aquí en Bogotá, y a raíz de todo esto que me pasó me fui para Barranquilla. Como te estaba comentando anteriormente, estoy además tranquilo, me ha servido mucho más. Y nada, cada vez que puedo, los fines de semana, vengo a tocar acá a Bogotá, con invitaciones como la tuya, invitaciones en otros clubes. Uh-huh. Y vengo a menudo acá los fines de semana, gracias a Dios, pero mi residencia es en Barranquilla. ¿Y está actualmente, como tiene algún sitio fijo, residencia en Barranquilla, o está rotando como por varios? En Barranquilla, lastimosamente, la escena electrónica no es tan fuerte. No es muy amplia, ¿no? No, hay pocos clubes, ahorita vieron uno, y allá es donde estamos tocando y dando todo lo que se pueda dar respecto a la música. Y nada, esperando a que siga creciendo más, que se vuelva como Bogotá, ojalá Dios quiera. Yo creo que sí. Aprovecho para saludar a la gente que está ahí conectada, que le manda muchos saludos. Mire, Maritza Navarro dice: feliz de verte, esforzándote a pesar de todo, eres un guerrero, te amo. Ibiza Princesa, Franco Argo, Marcela Campo, Jen Müller, Praga MSC, Edwin Alexander Otálvaro, Jorge Borraes, Edwin Alexander al mismo, y Juan Ramírez, bueno, Carito Rojas, mucha gente que está ahí conectada. A todos, gracias por estar ahí siempre con nosotros a través de nuestra señal de Facebook Live, aquí en nuestro fanpage. Dándole las gracias a Gio por, obviamente, aceptar la invitación, por compartirnos su música. Y pues esperamos que esté 100% recuperado muy pronto y lo veamos en muchas pistas de Bogotá y obviamente acá en nuestro programa. Así será, mi hijo Charlie. Muchas gracias por la invitación. Y nada, gracias a todos los que vieron, y a los que no, les recordamos que lo colocan en YouTube y lo colocan en la página de Voltaje para que se lo repitan o lo escuchen por primera vez. Así es, Gio. Gracias por estar acá. A ustedes. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial muy corta, 2 minutos, y estamos de vuelta con el invitado que va a ser el encargado de cerrar esta noche los sets en vivo acá en nuestro programa. Él se llama Vanch. Así que 2 minutos y estamos con esto que es Voltaje Electrónica. Ya venimos. No se mueva. En momentos regresamos. Regresamos con más de Voltaje Electrónica. Solo por Voltaje. Voltaje.fm. Radio y televisión online. ¿Vives por la música? Ahora vive de la música.
DNA Music presenta la Semana del Emprendimiento Musical. Del 22 al 27 de mayo aprenderás a vender y administrar tu proyecto musical. Seminarios y conferencias a cargo de grandes personajes de la industria musical. Desde Caracas, Venezuela. Stephanie Contreras, directora general Music Move, Laboratorio del Emprendimiento Musical. Isabel López, productora ejecutiva, Music Move, Laboratorio del Emprendimiento Musical. Felipe Vallejo, emprendedor musical de la ciudad de Bogotá, manager Las Hermanas. Juan Carlos Agudelo, abogado de la ciudad de Bogotá con énfasis en derecho comercial, columnista de Vice. César Pardo, profesional en comercio internacional, productor de eventos y director de la revista Metrónomo. Jorge Iván Cubillos, vocalista de Black Pop, banda colombiana, global shaper y emprendedor cultural. Regístrate completamente gratis en www.eventosdnamusic.com. Semana del Emprendimiento Musical en DNA Music. Andrés Rubio Group. AWZ Soul Studio. Fotografía Book. Fotografía Artistas. Fotografía Retratos. Fotografía Social. Fotografía Bares. Video Corporativo. Videos Musicales. Video Social. Andrés Rubio Group. Taller de expresión, actuación y doblaje para cine y televisión. El sonido y la imagen en un solo lugar. Inscríbete ya. www.estudiorecords.com. 17 años. Bogotá, Miami. La temperatura aumenta y tus sentidos se despiertan. Hola, soy DJ La Femme. Estás escuchando Voltaje Electrónico. Hola, amigos, soy Lady Anne. Hola, amigos, yo soy Cris Salas de